semana llega a los cines una nueva cinta de Paramount, El perro samurái, la leyenda de Cacamucho. Para México, el doblaje corrió a cargo de Juan Pazurita como Hank, Carla Díaz como Emiko y Faisy como Pikachu. Y ellos nos platican cuál es el mensaje de esta extraordinaria película familiar. Me gusta el humor y la comedia que se maneja en una película de dibujos animados. Creo que para mí lo más importante de todos los mensajes, que son muchos, es que ya no subestimemos a los niños, porque en ellos está el futuro de un mundo que está cada vez más problemático y con más necesidad de apoyo y de ayuda. No juzguemos y todo lo que eso conlleva, ¿no? Meter ciertos estereotipos, encasillar a gente por lo que sea en una caja. Esta película te enseña que en todo tipo de eso no hay que dar un statement. Todos somos iguales y eso es lo que más me llevó de la película. Todo el empoderamiento, o sea, el escuchar a las mujeres, el levantar la voz, que no solamente aquí, sí, la espada, obviamente. No, los gatos, ¿no? O sea, igual gatos masculinos, pero no, igual entre mujeres también apoyarnos y tendernos la mano y también, pues esto, salir adelante juntas. ¿Y no tirarnos, no tirarnos las unas con las otras. Esta película te enseña que puedes crecer con ciertas ideas que ya vienes programado, y esta peli te hace cuestionarte y decir, déjame, vuelvo a pensar si esto que me educaron mis abuelos o las generaciones pasadas es real. Yo soy Cristi Escobar Larrulos, ¿qué les parece si vamos al cine? Esto va a tomar un rato. Le presentamos Prostalib. Ha demostrado que elimina los síntomas de una próstata crecida, ayudando al hombre a recuperar su vida y la de su pareja. ¡Marca ya! Los Patiño. ¡Qué gusto! Me da saludarle. Ha llegado. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarle, informarle a través de la señal de MBC Televisión, a través del 6.4, y también, bueno, pues informarle, llegar hasta su pantalla. Me da muchísimo gusto saludarle, encabezados por la señora Fernanda Tapia de Patiño, el señor Pedro El Buzo, Alfred, Jost, no, Manterola, Arreola, saludos a todos, Jost, ya trae para que le mando un beso a su mamita y a ella también. Vámonos con la información. Oiga, le platico que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se trabaja día y noche, 24/7 prácticamente, en el rescate de los 10 trabajadores atrapados en la mina de Pinabete, allá en Sabinas, en Coahuila. La prioridad en estos momentos, dijo, es continuar sacando el agua de los pozos para garantizar una entrada segura de los rescatistas y así sea posible encontrar a los mineros. Mientras la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, muy guapo por cierto, le mandamos besos y abrazos, asegura que habrá acción penal en contra de él o de los dueños de la mina siniestra. ¿Qué le parece? En más información que tiene que ver con el gobierno federal, le platico que el presidente López Obrador anunció que los vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el Benito Juárez, serán limitados. Esto por la saturación que presenta, mientras que la Terminal 2 se reforzará. Y dijo que, dijo López Obrador, que detalló que las obras que reforzarán a la Terminal 2 estarán a cargo del gobierno de la Ciudad de México, sobre todo la cimentación, porque presenta algunas fallas estructurales. Bueno, diría mi madre que le quieren ver el negrito en el arroz en todas partes al tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero el AIFA, pues hasta estos momentos, lo que yo sé, opera con muy pocos vuelos. Y la distancia para la gente o los viajeros es mucha y se pagaría mucho. Es por ello que, bueno, pues obviamente prefieren el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Usted qué opina? En más información escalofriante, escabrosa y de carácter macabrón, le platico que los regaños y los buenos consejos para forjar su propio camino hace cualquier padre hacia sus hijos. ¿Está usted de acuerdo? No estés haciendo caras tú, ¿eh? Bueno, le platico que estos papás le daban estos consejos a su hijito. ¿Y qué cree? Creció siendo un hijito del... En fin, porque lo tomó a mal este chavo. Y pues no le gustaba que le llamara la atención, por lo que con un arma blanca, o sea, un cuchillo, una navaja,
asesinó a la pareja de adultos mayores, sus papás. No. De 60 y 70 años al interior de su propio domicilio, presuntamente por su propio hijo, quienes dijeron las autoridades que ya buscan a este chamaco que les dio muerte a sus papás. ¿Dónde estamos viviendo? Le presentamos Prostalib. Ha demostrado que elimina los síntomas de una próstata crecida, ayudando al hombre a recuperar su vida y la de su pareja. Marca ya. Hay más información, le platico que allá en Chihuahua, vamos a un baile a Chihuahua. Sí, qué bonito es Chihuahua, sí, fíjate, pero bueno. Le platico que Gilberto N, alias el Shakira. Adiós, bye, gracias. Shakira es un sujeto que fue detenido allá en Chihuahua en posesión de droga y armamento. Pero no solo eso, sino que también se trata del primo de Juan N, mejor conocido como alias El Chueco. Y es que presuntamente es el asesino de los sacerdotes jesuitas y de un guía turístico en Urique. El sujeto se le aseguraron 2018 pastillas de fentanilo, la droga que está volviendo loco a la gente, un arma larga, un cargador y 25 cartuchos, y le continúa la búsqueda para hallar al Chueco. La siguiente información es sensible, le pido a usted discreción, porque en algún momento supimos que allá en Chihuahua, pues el tema de las muertas de Juárez era brutal. Bueno, ahora otra brutal ola de violencia contra las mujeres, con descuartizamientos, decapitaciones, alerta a las activistas de Ciudad Juárez en la frontera norte de México. Han ocurrido 87 feminicidios en tan solo de enero a julio, según el colectivo Red Mesa de Mujeres. Se ha dado aviso a la autoridad competente y ¿sabe qué? Hay caso omiso. Y bueno, pues el tema de esta ola violenta en contra de las mujeres continúa. Yo les pido simplemente que se cuiden. Para cerrar con broche de oro este informativo, su rapidín del almohadazo, le doy a conocer que bandidos, rateros, ladrones, pillos, robaron los 8 floreros de la tumba de Plutarco Elías Calles. No. Mismos que se encontraban alrededor de la capilla del Panteón Civil de Dolores. Bueno, pues ahora fueron robados, la autoridad ya investiga el caso. No ha sido el único caso que se ha percatado la autoridad de esta situación de los robos al interior de este panteón civil. Y es que, pues déjame decirle que ahí se encuentra precisamente la rotonda de los hombres ilustres. ¿A quién se le ocurre robarse eso? Bueno, pues sí, efectivamente, a los ladronzuelos. Escríbame en @Omar_Patino en Twitter y en Instagram. Omar_Patino1. Sígame en las redes sociales, sigue en el almohadazo. Vamos a ir a un corte. Volvemos. Le presentamos Prostalib. Ha demostrado que elimina los síntomas de una próstata crecida, ayudando al hombre a recuperar su vida y la de su pareja. Marca ya.